Hola, buenos días, niños y niñas. Mi nombre es Beatriz Briones. Mi nombre es Amparo Garay. Y les damos la bienvenida a un episodio más de Talleres en Casa por parte del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. Ok, chicos, el día de hoy la primera actividad va a ser contarles un cuento. ¿Qué les parece si nos ponemos cómodos y me acompañan a escucharlo? Este cuento se llama Es un libro, escrito por Lane Smith. ¡Es un libro! ¿Qué tienes ahí? Es un libro. ¿Cómo ajustas la página? No funciona así. Paso las páginas. Es un libro. ¿Sirve como blog? No, es un libro. ¿Dónde está tu ratón? ¿Puedes hacer que los personajes se peleen? No, libro. ¿Envía mensajes? No. ¿Tuitea? No. ¿Tiene wifi? No. ¿Puede hacer esto? No. Es un libro. Ay, mira. ¡Ah! Gruñó Long John Silver. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Desenvainó su enorme sable con una risa maníaca. Jim estaba petrificado. El fin estaba cerca. De repente, divisó un barco en la lejanía. Una sonrisa se dibujó en el rostro del muchacho. Demasiadas letras. Déjame arreglarlo. Ok. ¿Y qué más hace este libro? ¿Necesito una contraseña? No. ¿Necesita un nombre de usuario? ¡Que no! ¡Es un libro! Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Me devuelves el libro? ¡No! De acuerdo. Iré a la biblioteca. No te preocupes. Lo recargaré cuando termine. No es necesario. ¡Es un libro! ¡Hazlo! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ok, chicos, en este cuento el autor nos hace una comparativa entre dos formas de lectura, tan diferentes pero a la vez tan actuales, que son la digital y la tradicional. El burro es un animal moderno que no se despega de su computadora. Desde ahí se comunica, se entretiene con los demás. En lo contrario, el chango es más tradicional. Él no se despega de sus libros de papel. Hoy en día, chicos, estamos acostumbrados a la tecnología. No nos despegamos de nuestras computadoras, laptops o tablets o simplemente del celular. Tenemos que regresar otra vez a lo tradicional, a los libros de papel. Nosotras les ofrecemos aquí en el municipio de Chihuahua, 5 bibliotecas a las cuales pueden acudir, previamente sacar su credencial y poder apartar o sacar cualquiera de sus libros favoritos. Hay cuentos súper divertidos. Bueno, para continuar con nuestra segunda actividad, primero les voy a decir cuáles van a ser los materiales. Vamos a necesitar silicón o Prit, colores, tijeras, cartón y 4 impresiones que les vamos a dejar en los comentarios. El primer paso va a ser colorear las imágenes. Bueno,
El segundo paso, una vez que tenemos todas las imágenes pintadas, las vamos a recortar. Recuerden que primero lo vamos a pegar en el cartón y luego ya recortamos. Nos va a quedar de la siguiente manera. Recuerden que tenemos que imprimir dos imágenes de cada hoja para poder tener dos de cada figura. Recuerden que para jugar al memorama tenemos que tener todas las imágenes volteadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una imagen y tenemos que encontrar el par de esa misma. Bien, aquí ya encontré el par. Si juegan con algún compañero, algún amigo o su mamá, tienen que hacer lo mismo. Recuerden que es por turnos. Tienen que estar buscando las imágenes. En caso de que no la encuentren, pues tienen que volver a poner las imágenes y es el turno del que sigue. Al final va a ganar la persona que tenga más pares. Con esto terminamos nuestra manualidad del día de hoy. Con esta actividad queremos recordarle también a los papás que hay otras formas de entretener a sus hijos, que hay un mundo afuera del celular y la televisión. No seamos responsables de que nuestros hijos solo entiendan el mundo a través de la pantalla del celular. Nosotros los papás tenemos la tarea de invertir tiempo de calidad con nuestros hijos. Ok, chicos, hemos llegado al final de otro episodio más de Talleres en Casa. Recuerden compartirnos su memorama en los comentarios. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye, bye.